Bienvenidos nuevamente a nuestro capítulo, a un nuevo capítulo de Fallout Shelter. Estamos entrando en el refugio 666, el refugio donde siempre que entro falta electricidad. Y bueno, aquí un nuevo individuo, perfecto. Steven Hart. Steven Hart. Level up, level up, level up. Y ya está. Muy bien. Vale. Perfecto. Entonces, lo que tenemos para hoy es... ha venido ya la gente del yermo. Aquí Lara Croft está ya en su sitio. Ahora iremos con ella. Y Melissa Croft ha vuelto con todo esto. Venga. Recoger. Y que entre. Amanda Croft con todo esto. Recoger. Para adentro. Jerry ha venido con cositas también. Para adentro. El resto de gente, poco espacio en almacén. Vale, no pasa nada. No pasa nada. Ahora construimos otro almacén aquí al lado. Y ya está. Vale. Comida. Vale, muy bien. Tengo que comentaros de que mi idea principal era dejar los generadores. Están al límite. Pero mi idea era dejarles así hasta llegar al reactor nuclear. Pero necesito 60 moradores. Es decir, 20 más. Problema. Que lógicamente podría aguantar, ¿no? Pero el problema es de que tengo que hacer de estos. Tengo que hacer de estos. Y claro, para ser de estos necesito espacio. Digo, necesito energía. Si hago uno de estos, gasta más energía. Esto lo he subido a... Creo que está en nivel 3 este. Sí, este está a tope. Para aumentar la capacidad. La aguja ya no está tan aquí pegada. Pero bueno, de momento, hasta que no me sea indispensable, no quiero generar otra de energía. Porque como... Si de verdad, como me decís vosotros, la nuclear es lo que es, con una me bastaría. No lo sé. Pero lo que no quiero, desde luego, es tener tres normales y una nuclear, porque necesitaría muchísima más gente. Entonces, por otro lado, tengo aquí a mis... Vale, esto no os iba a comentar. Sí o sí, tengo que tener gente en cada sitio. En cada puto sitio para las catástrofes, para evitarlas. Entonces, lo que ahora mismo tengo vacío, tengo aquí una chica... que es Shirley, que es constructora. Bueno, por el constructor, pero es constructora. Que está aquí en la zona de armas. Tengo esto vacío porque la de armadura es esta, armera, que está subiendo la A por subir algo. La vamos a poner aquí. Aquí tiene que haber más gente porque esto yo creo que tardará en apagarse. Vale, tú, esta está aquí entrenando la A, que es la camarera, que está en 5-4. ¿Cuánto tiempo? 6 horas. Tú ya te puedes ir aquí. Espérate, ¿cuánta gente hay trabajando aquí? 5, pues venga. Aquí. Y ya está. Level up por aquí. Vale. Aquí tenemos a las hermanas. ¿Sois las hermanas? Ah, no. Expedición y expedición. Vale, están aquí subiendo la resistencia. Que esta ya está un poquito más contenta. Entonces, mi idea es también, aparte de eso, tener dos grupos, aparte de los misioneros, tener dos grupos de expedición. Entonces, venimos aquí, buscamos los de expedición. Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Que van a ser el primer grupo. Vais a ser el primer grupo, que estos han ido y han vuelto equipados, ¿sabéis? Entonces ellos, que han venido y han vuelto, ponte tú el blindaje de batalla, que te va a venir bien. El siguiente de expedición, ¿quién es? Jerry, ¿tienes algo mejor? Esto me sube 3 en E. Vale. Vale, estaba pensando en voz silenciosa.
Entonces, como ahora voy a mandar a gente fuera, estos son los tres nuevos, que no pueden entrar porque tengo esto al máximo. Entonces, lógicamente, lo primero será construir un nuevo de estos. Lo voy a poner a este lado. ¿Sí? Sí, lo voy a construir aquí. Un nuevo de estos. Alojamiento. Aquí. Muy bien, ¿cuánta gente puede entrar ahora? 48, perfecto. 48. 48. Veamos, tengo a alguien esperando. Vale, esos son los que están fuera, ¿verdad? Tú eres Evelyn Lore, que eres esta, ¿verdad? Evelyn Lore, perfecto. Que sí, perfecto. Déjame que estoy pensando. Juego. Vale, con esto ya podemos tener 48. Cuando tengamos 48. Cuando tengamos 48. Taller de temas, el taller de juegos. Y casi la barbería. 48. Si esto lo aumento. Dos más. Llegaría a 50. Ahora, pero son 48. Si construyo otra al lado. Si construyo otra al lado, llegaría a los 60. Así. 58. Quita esta roca. No quiero poner otro más porque no me entra aquí, porque esto lo quiero aumentar a 3. Quizás tenga que haberlo puesto en otro sitio. Pero bueno, lo puedo mejorar y llegaría a 60. Yo cojo así, 58, sí, lo mejoro. Ya tengo un límite de 62. Bien, con esto, si llego al máximo, llegaría a la energía nuclear. Entonces ya podría quitar esto y este de aquí y ponerlo aquí mismo. Lo pondría aquí mismo. Y los que están trabajando aquí, que trabajen en la nuclear. Vale, porque aquí está Paco el Calvo, que está ya en 6 de fuerza. Muy bien. Y entonces, como ahora estoy mandando gente al yermo, necesito aumentar la sala esta para ser estimulantes. Para ser estimulantes. Pero la bodega está al límite 15-15 y 32-40. Entonces tengo que upgradear, tengo que construir un almacén aquí. Una bodega, perdón. No, no, no. Aumenta la cantidad de objetos y mascotas que puedes tener. ¿What? ¿La bodega sube la resistencia? Ah, pide resistencia. Pero para que no hace falta tener gente ahí. Bueno, la bodega ponemos aquí, perfecto. Y ahora, esto siempre es solamente 15 y 15. Vale. Pero bueno, ahora voy a mandar gente fuera. Y lo que tengo que hacer ahora, ¿cómo estáis vosotros? Estáis muy bien. Ven muy bien. Tenemos a estos dos inteligentes, a estas dos chicas inteligentes y a una nueva. No, Temari, no. Ahí está Teresa, que estaba por ahí haciendo nada, que era el comodín del público. La tenemos aquí, las inteligentes. Que ahora vamos aquí. A ver, ¿ella sola puede con este fuego? Es una sala de tres. Yo creo que no va a poder. Bueno, sí puede, ¿no? Sí.
Por eso quiero tener a gente en cada hueco, tío. Gente en cada hueco. Entonces, los nuevos van a ser los asignados a llenar huecos. Los nuevos van a ser asignados a llenar huecos. Entonces, tú. Tú vas a trabajar en este almacén. Vale, muy bien. Level up. Level up. Energía. Tú vas a trabajar también en este almacén. Sala desbloqueada. Y tú vas a trabajar en este almacén de aquí abajo. Muy bien. Así evitamos tener salas con... salas vacías. Vale, aquí tenemos dos que son de expedición. Muy bien. Que ahora se van a volver a ir. Vale. Entonces, tal cual. Veamos qué armas habéis traído. Tienes un arma de 1. Te vas a ir con... el rifle de caza mejorado. Ah, no, pero tú eres nuevo. Jacob Hawkins. ¿Dónde? ¿Dónde está este hijo puta? Ah, le tengo aquí. Este es de expedición. Pero no le puse expedición. Expedición. Y a los que mandé aquí tampoco. Tú vas a ser, lo voy a poner asterisco. Para saber que este es populacho. Yo había mandado aquí a dos personas a trabajar. Me cago en la puta. Aquí está la otra. El otro, perdón. Steve Hart. Asterisco. ¿Y dónde está? Por aquí tiene que haber alguien tocándose los cojones. Trabajo. Pausa para el Evelyn. Evelyn, me cago en tu vida. Evelyn. Tú, aquí. Vale. Con esto... bueno, con uno ya vale. Uno en el almacén, otro ahí... vale, ¿tú qué haces? ¿Dónde estás? Aquí. Vale. Vale, vale, sigo pensando. Estoy pensando. Vale. Tengo todas las alas cubiertas. Todas. Menos esta de aquí. Que tú que estás... en una tengo dos. Aquí, tú. Evelyn, para acá. Tú te quedas aquí a cuidar esto. Vale. Me faltaría otro. Me faltaría otro para cuidar esto de aquí. Entonces, con eso claro, cogemos a este hombre que tiene una escopeta 4-5. 68, es que creo que tengo que dejarles tiempo. ¿Sabéis? Tiempo para que estén aquí descansados y todo eso. Bueno, que os den por culo, tío. Venga, a explorar. 4 y 4. A explorar. Tú también. Te habéis traído muchas cositas. 4. A explorar. Vale, fenomenal. Tú, Melissa, exploración. Ah, ojo. ¡No! A ver, tú tienes una 6-8. Vale, estás bien. A ver, Melissa, está aquí. No, Melissa, a explorar también. Te doy 4 y 4. Y me faltaría mandar a alguien más. Tú que estás paseando por ahí. Amanda Croft. A explorar. Estos 4. Y estos 3.
Arma, 1, 2, 4. Llévate la escopeta recortada. Y a explorar. Fenomenal. Aquí siguen trabajando Olivia y Rose. Que a la siguiente van a ser ellas las que se van a ir porque no tengo. No tengo estimulantes para pa darles. Entonces, como habéis visto, estoy mandando gente fuera. Tengo que desbloquear ahora. ¿Qué es lo que he desbloqueado? Taller de temas. Le doy. Vale, ocupa 3. Vale, era lo que quería ver. Ocupa 3. Entonces, lo que tengo que fabricar ahora es aumentar la sala de. El laboratorio, no, de la enfermería. Aquí la enfermería principal es esta, la de estimulantes es esta. Ahí está, perfecto. Ahora pueden trabajar aquí 4 personas, ¿verdad? Pues vosotros dos, se acabó el entrenamiento. Venís para acá. Que estáis muy bien. Tú sigues siendo Radaway ahí. Pero no, ten por culo al Radaway. Bueno, tú estás muy bien. ¿Quién era? Tú. Tú vas a bajar aquí a entrenar la inteligencia y tú vas aquí a ser estimulantes. Muy bien. Muy bien. ¿Tenéis traje, algún traje que suba la inteligencia? Ninguno. ¿Puedo fabricar algún traje que suba la inteligencia? No, no tengo materiales. Vale, el almacén, ¿cómo está? 00 32 50. Vale. Bien, una vez visto esto, vamos. Vale, he mejorado esto. Fenomenal. Tengo gente aquí. Jerry. Jerry, Jerry. ¿Dónde está Jerry? Aquí, tocándose los cojones. Pues tú aquí. No. Bueno, sí, para que hagas algo. Jerry ahí. Tengo alguien más explorando, explorando. Taller de armas y taller de atuendos. Vale, como no voy a fabricar nada ahora mismo, pero es que no quiero dejar la sala vacía. Que se queden así. Que se queden así. Muy bien. A ver, los que estáis aquí. Que. Vale, muy bien. Tenemos aquí a Tristán haciendo sus cosas para que gane experiencia, que le falta un puntito. Entonces, tenemos aquí a Raúl. Tengo que tener algún traje que suba la fuerza. Tengo aquí que me suben 2. Y ya está. Pues bueno, quédate con esto. Todos militares aquí, ¿sabes? Vale, muy bien. Nos vamos a la misión de Lara. Vamos a hacerla, a ver qué tal va. Yo voy a hidratarme que tengo un calor brutal. Mata a la madre de la ratatopo. Y vengo sola, ¿eh? Un refugio, tío. Vamos. Así. Le vendría bien un señor mañoso para que ordene todo esto, ¿vale? Vamos, Lara. Mutarachas, tú puedes. Vale, de un toque. Bueno, tengo 3 y 2, ¿eh? Tampoco es que vaya yo. Vale, una pistolita. Hilo, me viene de puta madre. Para fabricar cositas. Chapitas. ¿Por qué una cucaracha tiene chapas? De momento son mutarachas. El problema será cuando salgan ratas topos y mierdas de esas. No me siento seguro, ¿eh? Es inmenso el puto refugio, tío. Es inmenso. Hilo. Bueno, vale. Estimulantes, por favor. Que no cunda el pánico. Lara, yo estoy tan cagado como tú. Estoy tan cagado como tú. No tenía que haberla mandado sola. ¡Ay, Dios!
Vale, estos no mueren de un golpe, ¿eh? Buah, de tres rondas, tío. Eso sí, Lara aguanta lo que no está escrito, ¿eh? Venga, muerto. No me salta ni un crítico, ¿eh? ¿Eso será por la suerte? ¿Cuánta suerte tienes, Lara? Vale, tiene buena suerte, tío. Lo que tienes poco carisma, inteligencia y percepción. Igual tengo que subirle la P. ¿Qué decís? ¿La entreno un poquito en P para las misiones o no? Chapas, una escopeta. Estimulantes, cojones. ¿Y para esto dejo el refugio? Ya te digo. Ya te digo. Veréis cuando empiecen a salir las ratatopos, ¿eh? Que de momento son mutarachas. Y eso, con las ratatopos. Ahora, en serio, me lo guardo. Ese es el crítico. No me merece la pena. ¡Oh! Dos estimulantes. Grandioso. Me guardo el crítico para estos, por ejemplo. Por 2,5. ¡Hala! Muerte directa. Porque esto es daño que me ahorro. Que me hacen. Listo. Chapas. Vale. Una parte de algo. 13-14. Vale, no he conseguido nada mejor. Y de atuendo. Este es el único que tengo. Venga, vamos al elevador. Verás. ¡Fua! Es que es enorme, tío. Es descomunal. Vamos. Todavía no salen las ratas topos, ¿eh? ¿Cuántos estimulantes tengo? 4. Bueno, uno más con el que empecé. O sea, vamos bien. Vale, listo. Una cosa de esta. Vale, eso sí tengo que mirarlo ahora. Más estimulante, fenomenal. A ver. 4-5, 4-6. Y aquí me sube la S y la A. Mejor el uniforme, me sube la suerte, la S. Y 2 en resistencia. Y eso es lo que me está salvando, la resistencia que tengo. Vale, las primeras ratas topo. Su puta madre, qué grande es. ¿Esa es la madre de las ratas topo? Ojo, que me revientan, ¿eh? ¡Vamos! Vale, murió la grandota. Esa no era la madre, ¿eh? Ahí va. Has fallado, cabrona. Sí, me viene bien. Me viene bien porque me cargo a una. Y es menos daño que recibo. Ya me podéis dar algo bueno, cabronas. Esta era, ya está, esa era la madre. Vale. Dos, seis, es mejor la que tengo yo. Vale. Seguimos, ¿no? Seguimos. Vale. Más estimulantes. Más seguridad para mí. Vamos a hacer la parte de arriba primero. Ya que estamos, exploramos esto como Dios manda. Venga. Nada. Esta será la sala del administrador, ¿verdad? Mutarachas. No pasa nada. Las mato de un toque. Y esta es la misión diaria, ¿eh? La misión que viene como diaria dentro del juego. Vale. Un coche. Un atuendo. Esto me sube la carisma. Vale. Venimos aquí. Hombre, ya solamente es hacer así. Uf.
Queda, queda, ¿eh? Pero yo supongo que aquí abajo tiene que estar lo bueno, lo sabroso, ¿no? Pistola láser. Pistola láser es de 7. Mejor lo que tengo. Pero bueno, estoy llevando buenas armas al refugio, ¿eh? Vamos. Así. Yo. Vale, me gustaría volver ya a casa. Tranquila. Tranquila. Ahora vamos, ahora vamos. Un ascensor aquí. Por aquí. Oh. Lo diría por la vida que tiene. Si me salta el crítico, no lo uso, ¿eh? Me lo guardo. Vamos, Lara. Llegas a ser otra persona y ya estaría muerta. Vamos. Vale. Cinta aislante. Chapas. Y chapas. Nadie lo va a coger. Hombre. Con el complejo de... ¿cómo es que se dice? Esto de coger toda la mierda, tío. No me sale ahora la palabra. Si complejo no es síndrome. ¿Estocolmo? No, Estocolmo no. No me sale. Venga, para abajo. Ole ahí. Ojo con el cuchillo, ¿eh? Ahí está, que me ha pinchado el tobillo. Vale, aguantas una hostia sin problemas. Vale. Tampoco hace falta curar. No me va a curar entero. ¿Ves? Me queda un cachito. Me lo guardo. Me guardo el crítico. Me guardo el crítico para cuando hayan tres o alguien con calavera. ¿Ves? Tarda mucho en disparar, la hija de la gran puta. ¡Eh! Otro de estos. Chapas y estimulante. El que me hicieron gastar. Vale. No, esto lo aguanto sin problema. Lo bueno es que mientras estoy yo aquí haciendo esto, la gente que está explorando está haciendo sus cosas. Pero a toda la peña que estoy matando, ¿eh? Yo tengo un logro de 8 críticos en misiones. Igual debería darle. El siguiente enemigo que sea así, lo voy a usar. Oh, Radaway. El siguiente enemigo le doy. Una escopeta de feria. Mutarachas. Es que aquí no me merece la pena nada, tío. Ya mueren de un tiro, de una ronda, mejor dicho. Vamos. Vale. Dispara y te curo. Ahí. Dos estimulantes. Una pistola. Para los del bar. Que pasa un bar de mecánicos al final, tío. Coño, necrófagos. Aquí sí lo uso. Por tres. Venga para tu casa. Mis primeros necrófagos no sé cómo... ¿Sabes? Tengo Radaway, tengo Radaway. Vamos. Me he intoxicado un poquito, ¿eh? Listo. ¿Era la última sala? Sí. Una lupa. ¿Cuál es el premio gordo? Casi sin chapas. Pues vaya mierda de premio, ¿qué quieres que te diga? Mira, que todavía me queda esa sala que está así apartada de la mano de Dios. A ver, y bueno, llevamos 29 minutos. A ver si yo me impresiono de la de minutos que puedo estar en este juego grabándolo. Cuando es un juego que está más hecho para entrar 5 minutos, salir y entrar más adelante otros 5 minutos. Bueno. Vale, prefiero 1000 mutarachas a ratas topo. Bueno, ya voy seguro.
Ya veis, seguro me asustó la ratatopo con calavera porque pensé que me iba a encontrar más. No esperaba encontrarme allí arriba. Vale. Madre mía. Van aquí, las cucarachas van súper armadas. Sin más. Aquí. Ojo. Ojo que no me esperaba. Cúrate, cúrate. No me esperaba más necrófagos. Son súper feos, tío. Son súper feos. Vamos a hacer la foto aquí. Ahí está la foto. Para el título, ¿no? Ya estáis viendo, ya habéis visto el título. Ya sabéis por qué la foto. Vamos, mátalo. Ya está. Vale, premio. ¿De laboratorio? Para mis científicos. Bata laboratorio, inteligencia 3. Bah. Si me consigues otro Lara, vamos. Te nombro, no sé lo que te nombro. Chapas. Me voy a ir con 1000 chapas, ¿eh? Ojito. Y nada. Una lupa. Vale. Está todo explorado. Volver al refugio. Ok. Receta de arma rara. Receta de atuendo raro. Volver al refugio. Vale. Ahora tardará unas 3 horas en volver casi. Calculo más o menos. Pero mientras vuelve, puedo mandar a otra persona para el siguiente. Mira, mira, mira esto, tío. Mira, mira esto. Mira, mira esto. 1, 2 horas tarda, ¿verdad? Que tarda la mitad. Eso ahí a tope. Así, así, así. Otro estimulante. Así. Muy bien. ¿Algo más? No. Vale. Ahora aquí. Misiones. Ya puede volver ya. Quiero hacer esta. Nivel 12. Tristán. Por favor. Un nivel. ¿Quiénes pueden ir? Bueno, si no puedes ir a esta, te mando a otra, ¿eh? Claro, o sea, hasta que no vuelva, no se cuenta como terminada. Amigo. Bueno, misión semanal. Vate al laboratorio. Nivel 15. Pff. Nivel 20. Nivel 13 y con ropa formal. Hay que ir. Me dan eso. Nivel 12. Nivel 20. Nivel 5. Llevándome a ver el partido de béisbol. Ah, toqué con un bate de béisbol. O sea, necesito un bate de béisbol. Ropa formal tengo. Pero esa misión necesito conseguir un bate de béisbol. ¿Vale? Cogemos esto. Y de momento nada más. Aquí me quedan 2 personas para ponerles atuendo. Y ya está. Uy, va. ¿Cuánto tardáis en traerme a alguien? 1 hora 50. ¿Vosotros cómo estáis de carisma? Uf. Casi a tope, ¿eh? En 1 hora tú ya estás a 10. En 1 hora tú estarás a 9, ¿no? Sí. Perfecto. Yo cambiaré para que baje la otra. Y ya está. Entonces, tengo aquí, aparte los que están fuera, los de expedición, explorando, explorando, explorando. Jerry está en sala de ejercicio. Olivia está en sala de fitness y este en sala de fitness. Debería empezar a aumentar. Mi idea sería poder aumentar estas a 3. O sea, la de habilidad no lo sé. La de fuerza sí. Y la de resistencia sobre todo. La de resistencia sobre todo. La de resistencia sobre todo para tenerles aquí. Por ejemplo, mientras un equipo está fuera explorando, el otro equipo está aquí entrenando en las distintas salas. Entonces, para eso tengo que aumentar esto.
Porque ahora mismo fuera tengo, aparte de... Tengo a cuatro personas. Sí, porque tú ya estás de regreso. Vale, a ver cómo vais vosotros. Lleváis 20 minutos. Mira, ya me trae aquí un traje de oficial subalterno. Puta madre. Uno de estos y 35 monedas. Está muy bien de vida. Ha gastado un Radaway, me parece. Venimos por aquí. Tú tienes un ventilador. Te han dado un pequeño toque. Tiene los cuatro estimulantes. Fenomenal. Sigues tú con los cuatro estimulantes y ya te han intoxicado. Vale, tienes un coche. Seguimos. Y tú vas bien. Vale. Me he dado cuenta que a medida de que avanzan, van a sitios más difíciles y llega un momento en el que no pueden matar a los enemigos. Por ejemplo, aquí ha sido un duro combate, pero he matado al Yao Wai. Llega un momento aquí en el que aquí pone he tenido que huir o cosas así. Cuando yo leo eso, les mando de regreso. Les mando de regreso. Entonces, lo que haré es Lara. Lara va a tardar 2 horas en volver al refugio. Bueno, es que me gustaría que se viese lo que trae. Tres estimulantes de golpe. Uno por persona. ¡Oh! Puta madre, tío. Brutal. Brutal. Buena idea el haber hecho esto. Buenísima idea. ¿Y si construyo uno más? El problema es la energía. El problema es la energía. Tengo que empezar a venir gente de fuera para llegar a 60 y construir el Nuselar. Pero bueno, si estoy mal encaminado en mis ideas, de que me decide que me haga algo, una más de energía y luego la destruya, o yo qué sé. O yo qué sé. Esta toque, la de Radaway, tampoco necesito tanto Radaway. Este almacén podría mejorarlo a 3 y esto de Radaway a 2. Y a 2 sería suficiente, creo yo. Pero igual más adelante necesito muchísimo más Radaway. No sé. No sé cuánto puedo almacenar ahora. Porque si me sigo en 15 y 15. Tanto almacén para estas cosas. Que lo que tengo que ir haciendo es. Es venir. Venir aquí. Y estas armas que, por ejemplo, uno. Esta la tengo que o bien desmantelar. Me dan un ventilador, ¿ves? O bien venderlas. Las que son una mierda. Porque un arma de 1. Bueno, de 1 a 3. Está bien. Está bien. Pero esta, de 0 a 3, esto es una mierda. Esto es una puta lotería. Nada. Lo hago así. Porque tengo un logro de que tengo que desmontar. Desmantelar no sé cuánta chatarra. Y aquí creo. Saqueadores. No había tenido saqueadores hoy. Annie. Fucker. Venga, a trabajar. Y esto no lo he visto hoy. Fabrica 6 atuendos. Vende 4 chatarras. Puta madre, tío. Y realiza 8 impactos críticos. ¿Y los que he hecho yo en la misión? ¡No! Venga. Me cago en Dios. Tampoco han tardado tanto, tío. No me jodas. Flipo. ¿Será que tengo que mejorar? Nos vamos a marchar mejorando la puerta. Nos vamos a marchar mejorando la puerta. ¿Pero qué hace? No están por la labor hoy, ¿eh? Se les ha subido. Al Fucker Yanni se les ha subido. Menos mal que le he dejado un arma a esta chica, porque si no. He flipado, he flipado. Al menos mal, macho. Tú vuelve aquí. Ellos vuelven a su sitio de trabajo, ¿no? Chapas. Una pistola. Lo voy a dar a vender. Lo voy a vender. ¿Esto me cuenta como chatarra? No. 4 chatarras. Compramos esto. A ver, ¿cuánto me cuesta esto? 2000. Venga, le doy rápido sin pensarlo mucho. Algún día tenía que haberlo hecho. Y ha sido hoy.
No he visto mucha mejora. Aumenta la resistencia a la puerta de refugio. Sala mejorada a tope. Vale. Está a tope. Fenomenal. Y eso. ¿Esto cuánto me va a costar? 3.500. Bueno, decirme, ¿la mejoro o no? Tú eres Raúl. Tristán. Venga. Para el siguiente capítulo, quiero esos 12 niveles, ¿eh? Quiero tener ese nivel arriba. Y si tu hijo... Y si tu hijo también va, que le tengo aquí, 10. Si tu hijo llega a 12 también, os mando juntos. No, 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 vamos a dejarlos. Vamos a dejarlos. Yo entraré lo que haga falta. No sé lo que tardará esto en subir, pero le tengo aquí. Poco a poco irá subiendo. Les voy a tener juntos hasta que suban al 12 los dos. Y vais a hacer esa misión padre e hijo. Tristán y Tristán Junior. Ahí. Así que, bueno, gente, vamos a dejarlo hasta aquí. Ah, ni sube de nivel. No, ha sido el fucker. Y lo dicho, nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós. She's up all night to get lucky, yeah!